Hola, bienvenidos. Soy Mercedes. Estamos en plataforma OMSEÑ y estamos aquí para hacer una entrevista a Ronald Fuchs, el gran maestro y experto en Tantra, y para que OMSEÑ tenga el honor de su presencia en esta sala. ¿Qué es el Tantra, Ronald? Bueno, pues es un honor también para mí estar aquí. Muchas Bienvenido, perdona. gracias. Bueno, el Tantra es un camino espiritual en realidad muy, muy antiguo. Data de tal vez de 8.000 años atrás, por lo menos 6.000 años atrás, que son los orígenes registrados del Tantra. Y que nació en la India antigua, justamente, ¿no? Luego han nacido nuevas escuelas de Tantra, es decir, que en todos esos miles de años, esos milenios, se han desarrollado nuevas escuelas, nuevas tendencias del Tantra. Pero la belleza del Tantra original de la India es que conserva esa honra del femenino que estaba muy presente en las sociedades tántricas de esos días, ¿no? Y eso en linajes posteriores de Tantra se fue perdiendo. Y entonces se ha convertido en líneas de Tantra más masculinas, más tal vez un poco distanciadas de lo que es la vida natural, ¿no? El Tantra, no nos olvidemos que siempre el Tantra en aquellos tiempos antiguos era parte de la vida de las aldeas. Era la visión de la vida, la visión del cosmos, la visión de la sociedad, era lo que se practicaba, estaba totalmente integrado, ¿no? Y esto es lo que tratamos de transmitir y de en las prácticas actualmente, de rescatar este origen tan precioso del Tantra y poder comunicarlo para que se entienda, para que se convierta en una práctica poderosa y que tenga mucho que aportar a la vida hoy en día, a pesar de ser tan antiguo. Curiosamente, tú hace poco decías que la era de Acuario se había terminado y que ahora era la era del Tantra, que estaba viniendo la era del Tantra. ¿A qué se debe esta sensación que te vino de expresar eso? ¿Sientes que a nivel mundial es necesario vivir y sentir la esencia del Tantra? Bueno, yo siento que justamente el Tantra, a pesar de ser tan antiguo, tiene muchísimo que ofrecer hoy en día, sobre todo porque a nivel de relación estamos muy perdidos, ¿no? Estamos en mucha confusión. Hemos salido de dinámicas antiguas de relación que ya no nos sirven más. Pero tampoco hemos descubierto nuevos modelos o hemos creado nuevos modelos y descubierto nuevas dinámicas que nos puedan estar sirviendo actualmente, ¿no? Y de ahí que yo diría que hay un gran caos a nivel de relación hoy en día. El Tantra tiene muchas respuestas para ello, sobre todo porque cómo funciona el Tantra, la dinámica básica del Tantra, es la polaridad sexual. Y tanto si es en una relación entre un hombre y una mujer, o dos mujeres o dos hombres, la práctica básica del Tantra sería volver a incorporar esa polaridad sexual en la relación, porque es desde el encuentro del masculino y el femenino que se genera la energía, se genera la luz. Y en ese sentido, el Tantra tiene mucho que ofrecer, porque hemos salido de dinámicas donde el masculino y el femenino sí eran poderosos, pero las dinámicas de relación eran muy malsanas, por así decir, eran maneras, modelos muy, muy fijos, muy, muy poco flexibles, ¿no? Y hemos necesitado salir de eso y hacer un crecimiento, una evolución que se ha hecho. Pero ahora que llevamos varias décadas en ello, tampoco sentimos que estamos felices dentro de esas nuevas dinámicas. Justamente porque hemos perdido esa polaridad sexual. Hoy los hombres y las mujeres estamos
casi ofreciendo, incorporando y ofreciendo el masculino y el femenino por igual, y desde ahí que en las relaciones no hay energía, no hay un amor realmente poderoso y trascendente, ¿no? Y sentimos que nos gustaría volver a esas dinámicas más poderosas de relación. Y justamente ahí es donde el Tantra tiene tanto por ofrecer, porque se basa en la danza, en la interacción de masculino y femenino, de Shiva y de Shakti, ¿no? Y solo que lo que tenemos que descubrir ahora en ese nuevo paradigma de la relación es cómo incorporar el masculino de una manera nueva, el eterno masculino, no el masculino condicionado, igual con el femenino. Cómo descubrir y cómo incorporar el femenino y ofrecerlo en la relación de una manera nueva, no en base a las dinámicas antiguas que ya no nos sirven, sino de una manera nueva. Y eso es un gran, excitante descubrimiento que todavía nos toca hacer. Es como el nuevo paradigma a nivel de relación. Y wow, qué fascinante, ¿no? Qué fascinante. Muchas mujeres, muchas femeninas, como yo, que están en la búsqueda de su femenino. Porque como que nos hemos desidentificado de esa parte. Y a mí me encantaría poder llegar a ser el femenino polarizado sin tener el miedo a ser la maruja como la maruja dependiente. Estereotipo de mujer. Claro. Y entonces ahí yo siento que hay un conflicto en el femenino ahora mismo. Uh-huh. Igual que lo puedo observar en el masculino, porque puede haber un masculino polarizado que ya la mujer lo rechace inconscientemente en su día a día porque crea que pueda ser el masculino convencional de hace dos, claro, tres, cuatro décadas atrás, que todavía se ve en el día a día y en la sociedad y en la televisión, y que como que da un poco de respeto esta polarización de la que hablas. ¿Cómo nos puede ayudar el Tantra a nivel individual para crecimiento personal y desarrollo de individual, personal, de crecimiento y polarizado? ¿Cómo os podría ayudar? En realidad la fase por la que estamos atravesando ahora es una fase necesaria, por eso existe, ¿no? Nada es por acaso, todo es perfecto al final, ¿no? El universo no comete errores, podríamos decir, ¿no? Entonces ahora los hombres estamos muy en contacto con nuestra parte femenina y la mujer muy en contacto con su parte masculina. Ese pasaje por el femenino para un hombre y por el masculino para una mujer es absolutamente necesario para descubrir un nuevo masculino y no femenino, para poder comprendernos también en la relación, ¿no? Entonces seremos, una vez que hemos pasado por allí y si descubrimos un verdadero masculino, un verdadero femenino, será un masculino mucho más integrado, más centrado, no el masculino o el femenino del pasado. Ahora, el hecho de que hemos salido de esa fase de relación y hemos entrado en esta nueva dinámica actual, como decimos, no quiere decir que no haya, que esto esté totalmente trabajado en la humanidad, ¿no? Que todavía hay restos del masculino antiguo que los hombres incorporamos y que de vez en cuando surge en la relación, ¿no? Y para la mujer igual, lo que tú llamas la maruja dependiente, ¿no? Hay restos de la maruja dependiente en toda mujer que de vez en cuando surgen en la relación. Y que, es decir, que ese trabajo no está totalmente realizado. Pero es importante al mismo tiempo vislumbrar lo que puede ser el nuevo paradigma, ¿no? Hacia dónde vamos, hacia dónde va esta nueva evolución, cuál es eventualmente la influencia que debe tener en la relación, en la familia, en la sociedad en general, ¿no? Entonces es un trabajo que estamos en el medio de hacer. Ahora, claro, muchas veces, como estamos en una fase de transición, nosotros miramos el masculino y decimos, bueno, lo que tú dices, ¿no? Da miedo para un hombre ser una incorporación masculino,
Porque enseguida lo que nos viene a la mente es cómo se incorporó el masculino hasta ahora. Y una mujer también, es decir, estar con un hombre muy masculino, eso implica que será el hombre masculino a la antigua, ¿no? Y al hombre también le pasa lo mismo, ¿no? Cuando piensa en una mujer dependiente y todo eso, dices, hombre, yo no quiero tener en mi vida una mujer que sea una mujer dependiente, yo quiero una mujer poderosa, una mujer resuelta. Entonces, esto nos da una idea de hasta qué punto estas dinámicas, estos modelos antiguos todavía están presentes en nuestra vida, en la sociedad, como dices, ¿no? Lo vemos en todos lados, ¿no? Lo vemos en los telediarios, lo vemos en la revista del corazón o donde sea. Estos viejos patrones todavía existen, ¿no? Pero claro, el Tantra se convierte en una gran herramienta para trabajar todo esto, ¿no? De alguna manera acelera el proceso de crecimiento, ¿no? Finalmente el Tantra es un camino de evolución espiritual, también es un trabajo de crecimiento personal y que a través de un trabajo tántrico se acelera todo este crecimiento en realidad, ¿no? Por más que la propuesta del Tantra sea a dos, porque en realidad es un camino diferente de todos los otros caminos espirituales, que son caminos en solitario, el Tantra es una propuesta de camino a dos, ¿no? Es Shiva Shakti, que desde el encuentro, desde la rendición en el amor, desde la devoción mutua, generan la energía, expanden la energía, la luz y también la conciencia. Es una propuesta 2. Pero el comienzo del camino siempre tiene que ser en solitario, porque si la persona no se ha trabajado suficientemente a sí misma, si ella no está con la conciencia suficientemente expandida o no es una incorporación suficientemente poderosa de la luz del femenino, pues tampoco podrá rendirse y entregarse en el amor, ¿no? Entonces un poco el cuestionamiento hoy en día con relación al Tantra es ¿cómo nos puede beneficiar el Tantra en ese sentido? ¿De qué manera nos puede beneficiar? Porque muchas veces el Tantra se asocia demasiado con simplemente un conjunto de técnicas sexuales o que nos permitirán profundizar en el placer y simplemente eso, cuando es muchísimo, muchísimo más que eso, ¿no? Mucho más, más extenso. ¿Qué nos puedes decir de...? Yo me parece que quiere decir Tantra de lo que la oscuridad surge como vía de sanación y de cura a nivel individual. ¿Cómo sientes que pueda ayudar? Y a nivel de pareja, el... Bueno, el Tantra siempre ha sido reconocido desde tiempos muy antiguos, desde los orígenes en la India, como el camino que acepta todas las cosas. ¿Por qué acepta todas las cosas? Porque el trabajo del Tantra se basa en la transmutación, lo que quiere decir que toda forma de energía se la puede utilizar y se la puede sublimar y eventualmente transmutar. En esto se basa el trabajo del Tantra, desde ahí que es un camino que acepta la oscuridad, la parte densa del ser humano. La propia energía sexual es una energía densa, pero muy, muy poderosa, la energía más poderosa que tenemos dentro del propio cuerpo. Entonces, el primer paso en un camino tántrico siempre podría ser el aprender a conectar con estas energías densas y saber cómo elevarlas, cómo expandirlas, cómo sublimarlas y cómo transmutarlas, ¿no? Y esto inicialmente es una práctica de lo que se llama el Tantra blanco. El Tantra blanco abarca la práctica consigo mismo. Y la práctica de Tantra blanco, la práctica consigo mismo, es necesaria para luego poder entrar en prácticas más
más de lo que se llama el Tantra Rojo o del Tantra Rosa, que es la práctica 2. Porque para poder zambullirnos en el amor, que es la exigencia del Tantra, la práctica del Tantra, eventualmente, en su aspecto más profundo, es el zambullirse en amor con otra persona. Si hay mucho ego, en la medida que hay mucho ego, y nos será difícil zambullirnos el amor, en el amor, entregarnos al amor. El ego surgirá y será un impedimento, ¿no? Que vamos a lo de siempre, ¿no? Vamos a querer, a la hora de los conflictos, vamos a querer tener razón y que el otro no la tenga para poder sentirnos bien con nosotros mismos. Ahora, cuando eso está bien trabajado, cuando eso está resuelto, podemos hacer una elección mucho más clara, decir, bueno, vamos a dejar el ego a un lado y vamos a zambullirnos en el amor. Y desde ahí el conflicto se resuelve solo. No tenemos que ni siquiera luchar para o esforzarnos, simplemente es la rendición en el amor lo que nos llevará a un espacio de luz donde veremos claro el conflicto, ¿no? Ese acto de zambullirse en el amor, ese acto de entrega, de rendición en el amor, hay que estar bien trabajado, ¿no? Y es ahí donde el Tantra Blanco es tan importante. Y ese Tantra Blanco es entre limpiar los canales energéticos por los que circula la energía y todo esto, como también trabajarse psicológicamente y a nivel de subconsciente, hacer una limpieza básica de lo que está en el subconsciente, como para que estas cosas internas no resueltas no boicoteen este zambullirse en el amor. Todo lo que es el autoconocimiento, de dónde están nuestras fases de botones que se activan cuando entramos en intimidad. Me puedo reconocer mucho en eso. Sí. Claro, cuando uno se va conociendo, en la medida que hacemos un trabajo personal, y uno va conociendo, ¿no? Dónde está la falta de amor, dónde está el desamor del pasado, uno lo va entendiendo, lo ha trabajado, ya no tiene toda esa carga energética, emocional que ha tenido en el pasado, ¿no? Y desde ahí poder verlo mucho más objetivamente y, como decía, poder rendirse en amor eventualmente a otra persona sin estar tanto en la reacción, ¿no? Qué es lo que nos pasa. Entonces, claro, cuando miramos las relaciones del pasado, lo que vemos claramente es el anhelo del amor, es el anhelo tanto de nuestro como lo ha sido durante siglos y siglos. Es un gran anhelo, el anhelo del amor. Todos anhelamos amor, todos anhelamos una relación sólida que nos apoye, que nos nutra y donde podamos sentir felicidad y placer. Eso es lo que anhelamos. Lo que pasa es que cuando hay muchas cosas no trabajadas, a la hora de un conflicto, lo primero que hacemos es, en vez de tomar responsabilidad por haber creado ese conflicto o atraído ese conflicto a nuestra vida, la tendencia es acusar al otro y hacer al otro responsable por todo lo que nos está pasando, lo que estamos sintiendo, ¿no? Y ahí es donde la relación se va resintiendo. Claro, en un camino tántrico uno vería eso, porque esas cosas ya son satisfactoriamente resueltas y trabajadas, como para que uno pueda ver eso rápido, ¿no? Surge el desamor del pasado, ah, mira, ya conozco esto, ya lo he visto otra vez, lo he sentido muchas veces antes en mi vida, puedo identificar esto. El hecho de que vuelve a surgir esto en la relación de amor me indica de que, aunque esté resuelto mayoritariamente, todavía hay un resto que todavía no está resuelto. Pues aprovechemos el amor que hay en la relación para terminar de resolverlo, ¿no? Eso sería el zambullirse en el amor y el compartir. Entonces eso es para una relación tántrica, eso es indispensable, haber hecho ese trabajo. Por eso cuando
si uno todavía está muy afincado en las relaciones, en las dinámicas de relación del pasado, y no ha pasado por esa dinámica actual, es muy difícil realmente entrar en esa dinámica tántrica de relación, imposible de hecho, ¿no? Hay que pasar por esa fase de autoconocimiento. Eso sería el valor del Tantra blanco, ¿no? Que es como una especie de trabajo personal, pero ya conociendo también las herramientas del Tantra, porque el Tantra no debiera solo ser un trabajo psicológico, claro, puede ser parte, pero no nos olvidemos que el trabajo del Tantra pasa también mucho por la energía, ¿no? Que es el principio femenino. En el Tantra están siempre en un buen camino tántrico, armónico, debieran estar presentes los dos principios, ¿no? El principio femenino, que es la energía, la fuerza vital creativa, pero también el principio masculino, que es la conciencia. Entonces, un Tantra donde se trabaja solo la energía será un Tantra que le falta un aspecto importante. En el Tantra donde solo se trabaja la conciencia, es un Tantra también donde falta una parte importante. Es el encuentro del masculino y el femenino, sea como sea que uno lo practique, ¿no? Eso sería un Tantra armonizado. Bueno, yo en Ronald, que hace mucho que te conozco, solo conozco la línea de Tantra que he aprendido y sigo aprendiendo, y no dejaré de aprender contigo porque soy una discípula tuya. Entonces, no conozco nada de las otras líneas de Tantra. ¿Tú me podrías hablar un poco de la diferencia que hay? Sí. Porque yo lo que me encanta del Tantra original de la India es justamente esta honra del femenino, este culto al femenino, ¿no? Porque cuando nosotros pensamos en la conciencia, que es el principio masculino, ¿qué sería la conciencia sin la energía, el principio femenino? Es decir, a través de la energía, la fuerza vital creativa, la conciencia se manifiesta y plasma lo que ha de plasmar en la tierra, ¿no? Entonces, y el femenino sirve como un vehículo justamente para que la conciencia pueda realizar sus proyectos. Y desde ahí es tan, tan importante honrar el femenino, ¿no? Es una parte indispensable del Tantra, el culto, es honrar, es adorar, es reconocer, ¿no? Y esta es la belleza del Tantra original de la India, que luego se ha ido perdiendo, porque en realidad el Tantra nació allí, y luego los maestros tántricos en los tiempos antiguos viajaban con los comerciantes a la China, iban llevando las buenas nuevas, por así decir, a otras culturas y todo eso. Pero muchas veces lo que se cogió del Tantra desde estas otras culturas ha sido lo que les servía a ellos, muchas veces desde una visión más masculina o desde una dándole más prioridad al masculino, ¿no? Lo que me podía servir bien y lo demás se descartaba, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿para qué el honrar el femenino cuando lo que yo me viene bien es el poder que me da, que es el poder masculino, lo que fuese, ¿no? Entonces, lo que yo veo en muchas otras tradiciones tántricas, que hay como que las prácticas inclusive son mucho más masculinas, mucho más basadas en el autocontrol. Entonces, por ejemplo, tenemos el Tantra taoísta, son prácticas tántricas muy, muy poderosas también, pero que yo siento que ha perdido o se ha alejado, en todo caso, de esta esencia tan femenina que está presente en el Tantra original de la India, ¿no? Entonces, muchas veces se usa el Tantra para finalidades muy buenas, ¿no? Como la longevidad, la salud, la inmortalidad física inclusive, son finalidades excelentes. Pero la belleza y el poder del Tantra original de la India reside en el zambullirse en el amor. Y todo
todas esas otras finalidades son dadas por añadidura, vienen solas desde la práctica, desde la pura práctica, donde se integra más el femenino, ¿no? Entonces eso es lo que yo siento, que al final el tantra original de la India acaba siendo mucho más completo, ¿no? Más poderoso, más supremo en ese sentido. Luego está, por ejemplo, el tantra tibetano, que el tantra tibetano se suele practicar más, prácticamente el tantra blanco, ¿no? El tantra tibetano, claro que hay prácticas de tantra rojo, pero son en los niveles más elevados, son extremadamente esotéricas y secretas, y solamente después de muchos años de práctica de tantra blanco se suele introducir a los discípulos a las prácticas de tantra rojo. Entonces, claro, eso para la cultura oriental puede servir, pero en nuestra cultura no nos serviría, porque hoy en día el funcionamiento, sobre todo en el mundo occidental, es muy diferente, ¿no? Muchas veces, a no ser que realmente una persona abrace el camino budista y desde ahí se interese desde el propio budismo, se interese en todo el conocimiento y las prácticas de Tantra Blanco, para eventualmente, después de muchos años de práctica y de estudios y todo eso, llegue a una práctica de Tantra Roja, que ni siquiera sabe si va a llegar, porque eso no es automático, ¿no? En el budismo tibetano, por ejemplo, no es toda persona practicante del budismo que eventualmente llegará al Tantra Rojo. No es así, sino que son algunos selectos, ¿no? Y de hecho eso es tan esotérico que ni siquiera se sabe si es así. Eso es más o menos lo que se comenta acerca de las prácticas tántricas dentro del budismo tibetano, por ejemplo. Claro, cuando el budismo que nació en la India fue al Tíbet, combinó con las prácticas chamánicas y el conocimiento chamánico de los pueblos tibetanos, ¿no? Y desde ahí surgió esa mezcla especial que es el budismo tibetano, diferente del budismo de otras regiones del Asia, ¿no? Y como el chamanismo siempre de alguna manera es próximo al tantrismo, porque el chamanismo lidiar con energías primordiales y al lidiar con prácticas, por así decir, paganas y todo esto, la sexualidad siempre ha sido parte de estas prácticas, ¿no? Entonces desde ahí que el tantrismo esté integrado realmente en el budismo tibetano, por ejemplo, ¿no? Pero sí, yo siempre siento que el tantra original de la India es verdaderamente, esa fue la cuna del tantra, ahí nació el tantra, que luego se expandió y se viajó y se llevó a otras culturas, ¿no? Pero muchas veces pasa cuando algo va a otra cultura, por más que haya sido llevado desde una buena intención y desde una fuente excelente y todo esto, al final la otra cultura acogerá de esas prácticas y de esa visión lo que ellos sienten que a ellos les va a convenir, ¿no? Y muchas veces, curiosamente, son las clases altas las primeras en abrirse a una nueva visión o una nueva serie de prácticas, ¿no? Eso ha pasado mucho en la China, por ejemplo. Cuando el tantra fue llegando a la China, los primeros en abrirse a las prácticas tántricas eran los grandes emperadores que querían ser longevos y, como eran semidioses o vistos o considerados como semidioses, querían conservarse eternamente, y de ahí que desarrollaron prácticas muy orientadas para eso, muy masculinas en naturaleza, ¿no? La importancia no era el amor, ni la rendición del amor, la importancia era absorber las energías para mantenerse eternamente joven y ese tipo de cosas, lo cual es muy válido, pero digamos que se alejó de esa esencia tan
bella, tan sublime, que es la del Tantra original de la India, ¿no? O sea que la taoísta, tibetana, son líneas más de ejercicio, de prácticas y de autogestión de la energía, expansión para ese beneficio del que hablas. Sí, bueno, la línea taoísta de Tantra particularmente es muy profunda también, ¿no? Pero no se le da esa importancia al amor que se le da, que es el aspecto femenino. El anhelo del femenino es el anhelo del amor. El anhelo del masculino es el anhelo de la libertad. Entonces, cuando un tantra se practica mucho desde el masculino, estará muy enfocado en conquistar las libertades de la salud, de la longevidad. Maravilloso, ¿no? No deja de ser una práctica tántrica muy poderosa, muy profunda. Pero le falta ese aspecto femenino que tiene que ver con el anhelo del amor. Eventualmente ambos anhelos llegan a encontrarse, porque cuando el hombre descubre o cuando el ser va descubriendo a través de ese anhelo masculino, va descubriendo la libertad, llega la libertad total, esa libertad total no será nunca total sin la libertad de zambullirse en el amor. Entonces ahí es donde el principio masculino y femenino se tocan. Y para el femenino igual. Cuando una mujer, desde el anhelo del femenino, el anhelo del amor, va y se zambulla en el amor, eventualmente tiene que conectar con la libertad total de fundirse en el amor, de entregarse, de ser vehículo del amor, de ser una incorporación y expresión del amor. Ahí es donde finalmente todo ¿no? se toca eventualmente, ¿no? Es como si fuera que el masculino va atrás de la libertad hasta que llega el amor, y el femenino va atrás del amor y finalmente llega la libertad. Pero los dos extremos se tocan, ¿no? Y eso, por eso es importante ese equilibrio, ¿no? Que estén presentes ambos principios, el masculino y el femenino. ¿Y cómo nos puede ayudar eso en nuestro día a día? ¿Cómo poder integrar el Tantra en nuestra vida y ir poco a poco viviendo en Tantra? Claro. Bueno, ahora lo que vemos a nivel de relación de pareja, sea hombre-mujer, sean dos mujeres, sean dos hombres, lo que vemos mucho en las relaciones, vemos muchos conflictos que no se sabe muy bien cómo resolver, ¿no? Muchas veces las parejas duran muy poco y decimos, bueno, sí, porque esa cosa de juntarse hasta que la muerte nos separe ya no existe más y todo eso, y bien que sea así, pero al mismo tiempo hay demasiada tendencia, por un lado, porque vivimos también en una sociedad tan consumista, al consumo, ¿no? Entonces consumimos objetos, consumimos lo que fuese, también consumimos relaciones, ¿no? Y lo cual quiere decir que una relación, a la primera de cambios, en cuanto algo no funciona o en cuanto hay una serie de conflictos, enseguida la tendencia es salir corriendo en vez de quedarse y resolver eso, ¿no? Eso muchas veces se debe a que la energía, la luz, el amor que se genera desde esa relación no es suficientemente poderosa, no es suficientemente valiosa como para decir, no, yo me quedo aquí, voy a trabajar para resolver esto, ¿no? Entonces, claro, el Tantra nos da muchas herramientas para ir más allá de eso, ¿no? Para poder ver y percibir, conectar con lo que realmente está aconteciendo en una relación y poder trabajarlo, tanto desde el Tantra blanco, como decíamos, como también desde una práctica de Tantra rojo. Ahora, la magia de eso es que en la medida en que vamos haciendo esa entrega en el amor, como llamábamos, vamos generando un campo energético. Es un campo energético, es un campo de luz, pero también es un campo de poder, ¿no? Y desde ese campo de poder, ese campo de energía,
es más fácil que las cosas se realicen, que las puertas se abren, salir de la lucha y el esfuerzo, estar mucho más en la facilidad. Estamos, no nos olvidemos que el Tantra siempre nos lleva a un espacio de comunión con el universo, no de nadar en contra, sino ir con los movimientos del universo, ¿no? Entonces, claro, desde ahí todo se torna más fácil. Estamos surfando las aguas, estamos navegando las aguas, no estamos nadando contracorriente, ¿no? Entonces eso nos da, no, nos da muchísimo más poder como seres humanos, tanto como hombres como mujeres, ¿no? Más capacidad de enfrentar los desafíos, de ir más allá de las dificultades en la vida, con mucho más facilidad, ¿no? Y eso es lo que se puede percibir cada vez más, cada vez más, cada vez más, ¿no? En un camino tántrico. Entonces yo creo que para el hombre moderno, para la mujer moderna, para las relaciones modernas, el tantra tiene tantísimas herramientas, ofrece una conciencia tan elevada que nos puede llevar rápidamente a esa mayor facilidad en la vida, ¿no? Y a ser todo lo poderosos que en esencia podemos ser, ¿no? Que muchas veces una de las grandes dificultades que percibimos hoy en día es que nos vemos desempoderados, ¿no? Nos vemos sin poder frente a las situaciones. Que viene una crisis y estamos todos sin poder, o ahí no sé qué, y estamos todos desempoderados, desesperados, sintiéndonos víctimas de una sociedad, víctimas de lo que fuese, ¿no? Y a través del Tantra aprendemos a ser más creativos, más poderosos, más reconocer más nuestra capacidad, nuestro poder co-creador, y desde ahí resolver las dificultades que se presentan en nuestra vida y desarrollar la capacidad de crear cosas nuevas, ¿no? Que eso a veces exige mucha gimnasia mental, por así decir, ¿no? Porque si siempre nos mantenemos dentro de los mismos paradigmas o las mismas creencias o los mismos patrones de comportamiento y todo eso, claro, frente a una crisis sucumbimos porque no tenemos la habilidad o la capacidad de decir, bueno, voy a salir de mi manera habitual de toda la vida a hacer esto y de ver esto y percibir esto y me voy a colocar aquí a ver cómo lo veo desde ahí o del otro lado y desde ahí desarrollar maneras nuevas de hacer las cosas, ¿no? Que toda situación de crisis exige, ¿no? Es curioso en el trigrama de los chinos que cada palabra o cada símbolo que representa una palabra encierra tres significados, ¿no? La palabra crisis en la cultura china es crisis, peligro, oportunidad. Están las tres implícitas. Toda crisis siempre implica esos tres conceptos, ¿no? Crisis, peligro, oportunidad. Oportunidad de crecer, oportunidad de evolucionar, oportunidad de un nuevo paradigma, oportunidad de descubrir algo nuevo, ¿no? Y esa es la parte que no nos tenemos que olvidar nunca frente a cualquier dificultad, ¿no? Siempre hay una frase muy bonita que me viene a la mente, lo que la oruga ve como el fin del camino o el fin de la vida, el resto de la humanidad, el resto lo ve como una bella mariposa, ¿no? Lo que la oruga ve como la muerte, como el final del camino, el resto lo ve como una bella mariposa. Entonces, claro, muchas veces cuando nos vemos en situaciones de crisis, claro, lo primero que se presenta, lo primero que vemos es el final del camino, como la oruga, ¿no? Socorro, socorro, esto se acabó, esto no va a funcionar más y todo eso, ¿no? Pero en realidad, si uno es capaz de salir, tomar distancia y ver las cosas objetivamente desde un punto de más luz, en realidad verás el nacimiento de esta nueva mariposa. Entonces podemos siempre sentir que estar abiertos a descubrir
la maravillosa mariposa en la cual se está convirtiendo nuestra vida en un momento de crisis, ¿no? Y estar más abiertos a conectar con eso, que es el gran misterio, la gran maravilla que es la vida misma, ¿no? Entonces el Tantra nos da muchas herramientas para cada vez más estar en la bella mariposa, no en la oruga. La oruga es lo que termina, ahora comienza la bella mariposa, ¿no? Estar allí, en la bella mariposa en la cual se está convirtiendo mi vida ahora. Toma ya. Toma ya. Sí, las sensaciones de plenitud y también de objetividad, las sensaciones que yo estoy teniendo son muy así, de vivir cada día más consciente, disfrutando de cada momento y pudiendo ser cada vez más objetiva. Eso sí que me lo estás corroborando. Gracias. Gracias a ti también. Entonces, claro, en un programa como el que estamos proponiendo ahora en Onsen, justamente lo que queremos hacer es hacer todo un año o por lo menos un periodo largo, extenso, de trabajo de crecimiento personal, resolviendo nuestras historias y trabajándose interiormente, al mismo tiempo trabajando técnicas de Tantra Blanco, por ejemplo, que nos puedan servir, limpiando, haciendo una limpieza energética, emocional, también del subconsciente, abriéndonos a pensamientos más elevados, más estimulantes, y que será toda una preparación para luego entrar en un camino tántrico a dos. Entonces el primer año sería sobre todo ese trabajo, con propuestas al año próximo, hacer hacia finales del primer año ya comenzar con trabajo más de tantra a dos, y habiendo hecho todo ese trabajo de limpieza antes, ¿no? Entonces, es un programa que desde que fue propuesto he conectado mucho, he sentido que era en realidad como debiera ser, una formación, ¿no? Una formación comenzando por una limpieza interna para luego poder hacer una propuesta de trabajo a dos que se basa en la rendición, en el amor, ¿no? Ahora, muchas veces una de las preguntas que surge con el Tantra es, si el Tantra es un camino a dos, ¿eso quiere decir que estando solo no lo puedo practicar? No, yo estando solo yo puedo, como decimos en Tantra, yo puedo trabajar a mi Shiva, puedo trabajar a mi masculino, preparar a mi Shiva para esa relación tántrica, esa relación sagrada. Y una mujer también, ella puede trabajar su femenino, ella puede incorporar a la diosa, trabajar a la Shakti como preparación para luego rendirse en amor en una relación tántrica o sagrada. Pero entonces siempre decimos en Tantra, ya mis maestros me lo decían cuando hice la formación, ya me decían siempre, tú no te preocupes, tú trabaja tu Shiva, que cuando el Shiva esté preparado, la Shakti o la diosa aparece para una mujer igual, ¿no? Trabaja tu Shakti, tu diosa, que cuando ella está preparada, el Shiva aparece. Y mientras no aparece, señal de que uno todavía no está preparado, uno está trabajándose aún, está preparando a su Shiva, por lo menos para un nivel de relación más elevado, porque siempre posibilidades de relación hay, ¿no? Pero es que esta relación, esta posibilidad de relación tal como se presenta ahora, sientes que realmente es una relación que te va a llevar a un sitio más elevado, un espacio más elevado, de conciencia más expandida, de energía, de luz, pues a veces no lo es, no es así. Y tú lo ves, lo sientes, lo presientes, lo intuyes. Esta relación, claro, yo me podría abrir a ella, pero no es una relación que me va a llevar a un espacio más elevado, ¿no? Dices, bueno, tal vez me abra ello para practicar, por así decir. Bien, puede ser válido, pero tal vez también hay momentos donde de nuestra selectividad también podemos guardar nuestra energía y prepararnos para algo realmente más elevado. Entonces, ninguna de las dos es la verdadera, es la buena manera. Simplemente son momentos de la vida, ¿no?
hay momentos donde uno se abrirá y dices, bien, pues me toca este periodo de experimentación, aunque sepas que esa relación no te va a llevar a un espacio más elevado, pero dices, bueno, me toca pasar por aquí ahora y se ve que hay algún aprendizaje. Pues, Ronald, para terminar la entrevista, algo que con lo que yo también he sentido mucho a través de la práctica de Tantra y de tus talleres con la sanación que hacemos en el Dakka Dakini, iniciación al Dakka Dakini y demás, es la apertura del corazón, la sensación de que se abre de una manera infinita. ¿Cómo podemos hacer? ¿De dónde viene la magia de abrir el corazón a través de la sanación? ¿Cómo podemos hacer eso para nuestro mundo, para nosotros mismos y para la humanidad? Claro. Bueno, como estamos hablando, el camino del Tantra es el camino de zambullirse en el amor, claro. ¿Qué representa zambullirse en el amor? Representa, pues, disolver los muros autoprotectores, como los llamamos, que son efectivos que hemos construido para protegernos de la posibilidad de volver a ser heridos en la medida que hemos sido heridos en el pasado, y en la medida en que no hemos resuelto, no hemos podido curar esas heridas del pasado, esos muros autoprotectores estarán allí. Y son muy buenos, porque nos protegen de la posibilidad de volver a ser heridos, pero al mismo tiempo son terribles, porque son los mismos muros que no nos permiten zambullirnos en el amor. Entonces, en un camino tántrico, ¿cómo hacer? ¿No? Porque, y eso es lo que muchas veces sentimos en una relación. Conectamos con una persona, wow, esa persona representa el amor para mí, despierta el sentimiento de amor para mí y todo eso. Pero al mismo tiempo no nos olvidemos que al conectar con esa dimensión de amor, al entrar en esa dimensión de amor que esa persona nos puede inspirar y nosotros a ella, también conectaremos, irán surgiendo a medida que la relación avanza y vamos profundizando en ella, también irán surgiendo el desamor del pasado, las heridas con relación al amor, lo que nos ha llevado a cerrar el corazón, lo que nos ha llevado a construir estos muros autoprotectores, ¿no? Entonces, claro, en un camino tántrico queremos zambullirnos en el amor, pero nos enfrentamos, ¿no? Vemos los muros, sentimos los muros, sentimos en algún momento que no puedo confiar, no puedo entregarme. Entonces, ese es un trabajo que es parte del camino tántrico, ese es un trabajo que es parte de la relación sagrada o tántrica, como la llamamos, ¿no? Ahora, para eso hay una parte del tantra, un aspecto del tantra, que muchas veces no se asocia suficientemente con el tantra, a no ser que realmente se conozca el tantra, que es lo que se llama la sanación, ¿no? El camino de la cura sexual. Pero muchas veces cuando uno piensa en cura sexual, mucha gente piensa, ah, pero yo no tengo nada que curar sexualmente. Bueno, la cura sexual no se limita a una cura genital. Es una cura con relación a todo la relación que cualquier mujer puede tener con el hombre y lo que la ha alejado de ese masculino, lo que la ha llevado a tener que protegerse de ese masculino, defenderse de ese masculino, y para el hombre igual. El hombre puede sentir que el femenino lo agobia, que lo posee, tal vez porque así ha sido el sentimiento que ha tenido al nacer en el canal uterino y todo eso. Bueno, son sentimientos y sensaciones muy, muy antiguos. Entonces, todo eso lleva al hombre a relacionarse con el femenino, con la tierra, con la mujer, con todo lo que es el femenino de una determinada manera, y a la mujer con el masculino, ¿no? Entonces, cura sexual, se entiende por cura sexual resolver todo esto, poder realmente sentir que no necesitamos, que podemos confiar totalmente, un hombre confiar totalmente en el femenino
y desde ahí abrirse y entregarse y rendirse al femenino, en amor por el femenino, y la mujer igual con el masculino, ¿no? Entonces, por eso digo que en el camino del Tantra, para que eso se pueda hacer, para que esa rendición en el amor, ese zambullirse en el amor se pueda realizar, hay que curar. Y para eso existe la cura sexual. Entonces, la cura sexual, que en la tradición de la India se suele llamar Daka o Dakini, es decir, el hombre cuando ofrece un espacio de cura para una mujer o para su mujer, incorpora lo que se llama el Daka, el curador sexual, y el equivalente femenino sería la Dakini, la curadora sexual, ¿no? Entonces, en los tiempos tántricos, las curadoras sexuales eran sacerdotisas de altísimo nivel de iniciación que realmente estaban allí como sacerdotisas ofreciendo esos servicios en los templos, ¿no? Y los hombres eran, cuando necesitaban recibir la cura, pues iban y eran curados por ellas, ¿no? Se dice, por ejemplo, que a un nivel más conocido, que María Magdalena, que se la suele llamar como prostituta sagrada, era una curadora sexual en ese sentido, ¿no? Y que es una práctica que de alguna manera se ha desvirtuado. Ahora se habla bastante de cura tántrica y todo eso. Muchas veces no lo es, porque en realidad la cura tántrica pasaría por un trabajo de sublimación, de expansión y sublimación, y eventualmente transmutación de la energía. Y si una cura, en un trabajo de cura no hay ese trabajo de sublimación, entonces ya no merece ser llamado cura tántrica en ese sentido, ¿no? Así que el arte y la maestría de la cura sexual del Daka o la Dakini en la tradición tántrica es un trabajo muy profundo, muy elevado, muy consciente, muy sagrado, sobre todo, muy, muy sagrado, ¿no? Porque pasa por puntos de activación de la luz en el cuerpo, ¿no? De activación de la luz, de la energía, que nos llevan a una expansión de la conciencia, que nos llevan a una conexión con el universo. Son experiencias muy, muy poderosas, muy trascendentales. Eso se reuniría en un conjunto de prácticas que tienen que ver con sanación sexual, ¿no? Muchas gracias. Solo para agregar, la cura sexual es algo que, claro, se va aprendiendo de a poquito, ¿no? Hay niveles de cura sexual, por supuesto, lo que hablábamos, lo que tú mencionabas de la iniciación al Daka y a la Dakini, es como un primer contacto. Luego hay niveles de cura sexual más profundos, que en este caso, en el programa que estamos lanzando aquí en Onsen, experimentaríamos en el segundo año solamente, ¿no? Es decir, todo el año iríamos conociendo más las bases para luego entrar más en estas prácticas para aquellos que quieran profundizar y se sientan preparados para ello en el segundo año de formación. ¿A quién crees que podría ir dirigido este programa de iniciación al Tantra? Sí, bueno, pregunta interesante. Yo diría que en realidad para cualquier persona, ¿no? Tanto una persona que quiere conocerse más a sí mismo y comenzar por allí, sobre todo este programa tal como lo estamos presentando aquí, porque justamente la propuesta es hacer todo un trabajo de autoconocimiento, de autolimpieza, un trabajo personal, interior, el primer año, para luego ya entrar a un nivel más profundo el segundo año. Entonces, cualquier persona que quiere conocerse más a sí misma, que quiere trabajarse, entonces trabajaremos con herramientas propias del Tantra y también de otros trabajos personales que podemos, de trabajo personal que podemos incorporar, herramientas poderosas como los principios del pensamiento creativo, la respiración, son todas herramientas que son indispensables para un camino tántrico. Entonces, y para un autoconocimiento, ¿no? Pero también para profesionales, ¿no? Personas que están dentro del trabajo de la sanación, de la cura, el camino de la luz, de la meditación, de diferentes prácticas, ¿no?
practicantes del yoga. El tantra siempre, por ejemplo, es muy complementario con el yoga. Es decir, que el tantra, inclusive el tantra y el yoga han nacido, tienen un origen en común, han nacido de aquellos tiempos antiguos de la India, ¿no? Y los tantrikas siempre decimos que primero nació el tantra y de ahí nació el yoga como forma de tantra blanco, y los yogis dicen primero nació el yoga y desde ahí nació el tantra como una necesidad de llevar ese trabajo personal luego a la relación y a la sociedad. ¿Por qué no? Para parejas que quieren comprender mejor, que sienten desde la conexión y el amor que se profesa, por así decir, sienten un deseo genuino de trabajarse, de comprenderse más, para realmente profundizar en esa relación, para llegar a un nivel de devoción, de entrega mayor en la relación. Si nos sienten desde una conexión profunda de corazón, también de alma, muchas veces sienten el deseo de profundizar y decir, no, vamos a trabajar estas dificultades en nuestra relación para solventarlas, para resolverlas, para hacer una entrega más profunda que ahora no estamos pudiendo hacer, y el tantra nos puede ofrecer las herramientas. Hay mucha gente que ha empezado con tantra rojo directamente, no ha hecho este proceso de tantra blanco. Entonces, igualmente a las personas que hayan iniciado formaciones, cursos o talleres de tantra rojo directamente, personalmente añadiría que pueden venir además hacer ese trabajo individual previo, además del rojo, el individual es... Vaya, no lo concibo yo de otra manera. Sí, yo he visto muchas veces que, sobre todo en el caso de personas que no tienen un trabajo de base hecho, es decir, para una persona que ya tiene un trabajo de base, un trabajo personal, ¡buah!, el tantra es maravilloso, ¿no? Porque ¡buah!, están capacitados, están abiertos, se sienten preparados para navegar el camino del amor. Pero para quien no haya hecho ese trabajo es difícil, porque se toparán, ¿no?, se encontrarán de manera bastante constante, ¿no?, con las propias dificultades, estos muros autoprotectores que hablábamos, ¿no?, las dificultades. La tendencia será, en cuanto surgen momentos difíciles en la relación, conflictos, culpar al otro, porque claro, eso es lo que te da el trabajo personal, ¿no?, que es lo que generalmente nos ocurre en las relaciones, ¿no?, que comenzamos con muy buen pie, tenemos este genuino deseo de estar en amor y por fin he encontrado la persona con la cual voy a vivir este espacio tan sublime que es el espacio del amor, y luego nos vemos entrando en resentimientos y en rabias y en conflictos, y no tenemos las herramientas muchas veces para poder resolverlas, y acabamos separándonos, muchas veces trágicamente, odiándonos, nunca más hablándonos y totalmente distanciados, y muchas veces dentro del resentimiento. Y esto muchas veces se ve hasta en parejas con hijos, ¿no?, que aunque tengan que mantener la conexión, porque una vez que se ha tenido hijos en común, la conexión es para siempre, aún así lo llevan muy mal, ¿no? Tratando de resolver las situaciones en caso de divorcios y de separaciones en los juzgados o con abogados, porque no lo pueden resolver solos, porque no se pueden poner de acuerdo, ¿no? La custodia de los hijos y esto y toda la historia, ¿no? Qué bonito podría ser, sería tener un trabajo personal suficientemente profundo como para poder resolverlo tú y yo, ¿no? En vez de necesitar así personas que, claro, profesionales que lo hacen desde un espacio muy poco iluminado, ¿no? Pero no particularmente, no se resuelve particularmente desde un espacio de luz, de amor, de agradecimiento por lo que se ha vivido, eso que está tan presente en el tantra, que es honrar, agradecer, desde ahí agradecer, ¿no? Poder honrar y desde ahí agradecer. Gracias por lo que hemos compartido. Ahora no
no nos corresponde más continuar juntos. Cada uno tiene que seguir su camino, pero honro lo que hemos vivido. Gracias. Ha enriquecido enormemente mi vida, ¿no? Y poder desde ahí decirnos adiós. Siempre una vez leía que la mejor manera de terminar una relación es conectando con el amor, con la apreciación, con el agradecimiento que hemos sentido en el inicio de la relación. Y solo cuando llegamos a honrar eso de esa manera, realmente podemos concluir felizmente una relación. Tantra supuestamente nos puede llevar ahí, o por lo menos nos da las herramientas para ello. Pues reconozco, honro y adoro tu presencia hoy aquí. Y con este cierre que has hecho tan bonito, podemos apoyarnos y cerrar la entrevista, ¿qué te parece? Muy bien, y yo también honro y reconozco y adoro este encuentro contigo. Gracias, Rolando. Gracias.